¡Hola! ¡Soy Frankie! Aquí estoy lagarteando esperando el estreno. Pero mientras no lagarteo, soy Thelma. ¡Wow! Esferas del Tiempo es la primera serie animada de Centroamérica. La historia cuenta la aventura de Frankie y Oscar, dos chicos que quienes sin quererlo son llevados en un extraordinario viaje por el tiempo hasta la América precolombina, donde se enfrentan a mágicos retos como magos, brujas y hasta cabezas de piedra parlantes. Esferas del Tiempo reunió un equipo internacional de profesionales de múltiples países, la mayor parte de ellos de Costa Rica. El desarrollo de la animación estuvo a cargo del galardonado Estudio Flex. Flex ha ganado continuamente la sección de corto animado de la muestra de cine y video costarricense desde el 2003 al 2007. Al ser este proyecto la primera serie de animación centroamericana, pues es un orgullo para el estudio poder contar con ese producto ya completado, ¿verdad? Ya finalizado completamente. Fueron aproximadamente entre 20 meses de desarrollo desde la concepción, el diseño gráfico hasta la animación, ¿verdad? El sistema que el estudio utiliza para desarrollar este tipo de conceptos se divide en varias áreas. Lo que llamamos la preproducción, que es donde se comienza, por así decirlo, a elaborar a nivel de papel y lápiz todo. Diseño, entornos, layout, ¿verdad? Inspirado y guiado y obedeciendo un guión. Después de esas etapas entramos ya a lo que es propiamente la animación, ¿verdad? El trabajo de animación, el renderizado de la imagen y finalizamos básicamente con esa etapa para luego las personas encargadas de postproducción puedan editar, musicalizar y poner el sonido final. Una de las características que aumentó la complejidad y el desarrollo de la animación de Esferas es que la historia se desarrolla en muchísimos escenarios, como Guatemala, la Patagonia, la Isla del Coco, los bosques canadienses, el desierto mexicano y la selva amazónica. Con respecto a los personajes principales, que son niños, son tres niños, cada uno tenía una personalidad muy particular. Oscar, que es el protagonista, el típico sabelotodo. Frankie, que es el personaje humano que se convierte en una iguana dentro de la historia, ¿verdad? Él es mucho más inquieto, hiperactivo, que necesita Ritalina y cosas así. Y Lila, que es la niña aborigen, que es la contraparte de ellos dos, que es la que sienta cabeza y los hace un poco tomar las decisiones correctas para la aventura que tienen enfrente. El montaje final de la serie corrió por parte de Media Lab. Como editores lo que hacemos es que recibimos las secuencias de imágenes, nos encargamos de convertirlas en video y de ahí en adelante llega nuestro verdadero trabajo, que es darle el ritmo y el sentido dramático a la historia. Una de las cosas más interesantes de este proyecto fue la confluencia de diferentes empresas en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo en Costa Rica. Teníamos la música que venía de Europa, ¿verdad? Teníamos la animación costarricense, la edición costarricense y el diseño sonoro en Costa Rica. Entonces, juntar todo eso es una de las cosas más ricas de este proyecto. Esferas del Tiempo fue producida pensando en su comercialización en varios mercados, por lo que se dobló tanto en español como en inglés. Decenas de actores aportaron su talento en el estudio de LDS Producciones. Esteban Solórzano estuvo a cargo de la mezcla y grabación de Esferas del Tiempo. Nunca había hecho un trabajo así, siempre había sido música o locuciones. Trabajar con actores es mucho más dinámico, uno aprende un montón y además toda la otra parte de mezcla final y efectos te da una gama de creatividad y campos nuevos para explorar que no conocías. Dice el plumudo, prueba que puedes ser rápido. El aprendizaje fue en el hacer. Cómo seguir las instrucciones de quién hace el sonido, seguir un poquito lo que los personajes hacen en la imagen, adaptaciones del texto que también se van haciendo en el camino, cómo hacerlos más accesibles, más interesantes y medir volúmenes, distancias, ir aprendiendo mientras lo vas haciendo. Y a Lila y Griffin los perdí. Frankie me encanta. Bueno, yo veo a Frankie como un poco
un ser existente en cada humano, porque es fantasioso y también se cree guapísimo. Mi trabajo de mesa de Frankie, por ejemplo, lo hice con base en alguien muy, muy blofeador, muy pajosillo. Como varilla de construcción, indestructible. Yo espero que la gente le guste mucho, la verdad es un proyecto muy bien realizado y muy bonito, la gente le va a gustar. Estamos muy felices por el lanzamiento de la serie, le deseamos el mejor de los éxitos. Espero que los niños se diviertan, pero espero que también los adultos la vean, se diviertan y quieran absorber esa paz que queremos dar con este tipo de dibujo animado. Así se hizo Esferas del Tiempo. Esperamos llegar a donde Frankie y Oscar quieren estar, en las pantallas de toda América Latina.